Cuarto informe de gobierno. Miguel Barbosa Huerta, gobernador. En Puebla, cero impunidad. Seguimos la lucha contra la corrupción que se permitió en el pasado. El Ejecutivo del Estado promovió una reforma histórica constitucional al Poder Judicial y a la Ley del Notariado que elimina abusos y malas prácticas en el sistema de administración de justicia. Además, el 96% de los procedimientos de adquisición de bienes, servicios y obra se realizaron por licitación pública con transmisiones en vivo en un ejercicio único a nivel nacional. Un Estado sin privilegios para nadie y comprometido. También avanzamos en un gobierno digital al implementar kioscos digitales para agilizar y transparentar servicios gubernamentales, eliminar burocracia y generar ahorros en beneficio de los ciudadanos. A fin de facilitar la gestión de trámites, pusimos en marcha las licencias digitales de conducir. Por la transformación digital, el gobierno de Puebla fue reconocido a nivel nacional. Un gobierno de la gente que engrandece a Puebla. Gobernador, buenos días, iniciamos. Buenos días, doctor Martínez, adelante, por favor. Sí, gobernador, secretaria, amable auditorio y medios de comunicación, buen día. En tema COVID, 51 casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 323 distribuidos en 16 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, 4 pacientes hospitalizados, ninguno de ellos está intubado. Y en lo que respecta a las defunciones, un día más sin defunciones. Es cuanto, gobernador. Gracias, secretario de Gobernación. Sí, gobernador, buenos días. Con su permiso, el secretario de Salud, medios de comunicación. En Puebla no bajamos la guardia y se mantienen las medidas de prevención de contagios a través del trabajo coordinado entre Protección Civil del Estado, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios y la Secretaría de Seguridad Pública. Este esfuerzo conjunto permitió que se llevaran a cabo el día de ayer 26 operativos de supervisión y promoción de medidas sanitarias en 16 distintos giros comerciales. No hubo clausuras, sí se llevó a cabo el acompañamiento a autoridades locales en la implementación de protocolos sanitarios en 2 eventos masivos. Sobre los operativos que coordina la Secretaría de Movilidad y Transporte y en los que también participan Protección Civil del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, fueron 47 supervisiones en vehículos del transporte público, a las que se suman 10 acciones de prevención en paraderos y unidades del sistema Ruta Gobernador. El día de hoy, el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante va a estar en Nepatlán de 10 de la mañana a 3 de la tarde para dar información sobre todos los programas que se tienen para migrantes y sus familiares aquí en Puebla. Eso sería todo por nuestra parte, gobernador. Gracias, secretaria. Preguntas, Vero. Iniciamos, Carlos Cosalt, MTP Noticias. Bueno. Y adelante, Carlos. ¿Sí se escucha? Ahora sí. Buenos días, gobernador. Preguntarle, gobernador, ayer decía que se investigaría el presunto caso de corrupción que se dio en 2014 en el hospital para el niño poblano por la compra de un equipo de hemodiálisis que se adquirió a sobrecosto y que ni sirvió. Preguntar si por este caso se presentará una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Y también preguntarle, en 2019, al inicio de su gobierno, informó que la mayor corrupción se cometió en la Secretaría de Salud, que había centros de salud como Elefantes Blancos. Preguntar cuántos centros de este tipo permanecen así y qué ha pasado con las investigaciones. Gracias. Bueno, a ver, primero decirte que el pequeño discurso que pronunció el secretario de Salud en el evento inauguratorio de la unidad de hemodiálisis allá en el Hospital del Niño Poblano, sirvió para que yo me informara por primera ocasión de los hechos de haberse adquirido equipo de hemodiálisis y de no haber servido, es lo que dijo el secretario de Salud. Y yo hoy ya tengo una reunión técnica para poder empezar a investigar lo referente a este asunto. Y cuando encontremos datos sobre presuntos ilícitos, pues presentaremos las denuncias o las acusaciones correspondientes.
previa a las revisiones, las auditorías y todo lo que se hace. Entonces, repito, es ayer cuando yo me informo de estos hechos y es a partir de hoy cuando empezamos nosotros a hurgar, investigar, sacar elementos para poder definir la ruta que vamos a seguir en estos casos. ¿El otro asunto cuál es? Sobre que en los centros de salud existía un gran... A ver, yo no recuerdo esa declaración sobre ser el área de salud del lugar donde más corrupción ha habido. Hay corrupción en todos lados. Lo peor que puedo pensar es que no nos dé tiempo de descubrir toda la maldita corrupción que desarrollaron en los gobiernos pasados. ¿Sí? Unos casos ya están prescritos, hechos cuya responsabilidad está prescrita. ¿Sí? Las responsabilidades administrativas y penales, se llevaron información, no entregaron la información. Fue un verdadero abuso. El deterioro de la vida pública en Puebla fue mayor. Porque cuando alguien se corrompe arriba, permite que se corrompa todo. Todo. Y donde encontremos cosas, donde abramos cosas, encontramos corrupción. Fue mayor el tema. Y lo peor es eso. Que vamos a seguirle, ¿eh? Y quién sabe si nos dé tiempo de descubrir toda la porquería que se desarrolló. Y ahí están los voceros de esos mismos partidos que dicen que quieren volver al poder. ¿Sí? Que ellos son buenos, aunque hayan sido parte de los mismos equipos. Nada más. Esteban López Almanaque. Buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Gracias, Vero. Gobernador, esta semana en el periódico oficial del Estado salió una convocatoria para elaborar un proyecto ejecutivo para la edificación de una arena Puebla. Preguntarle en ese sentido si sería una nueva sede de la que se encuentra en el centro o sería un edificio alterno. Eso sería todo. Gracias y buen día. Arena, dígame eso. ¿Puebla? No es tal, no existe eso. A ver que alguien me informe, pero se me hace que tienes el dato mal. Arena Puebla para luchas, es lo que me estás diciendo. No existe eso. Pero ahorita pregunto y si no tengo información, pues ahorita misma te digo, pero yo hasta donde sé no estamos construyendo ninguna arena, coliseo, lugar para agarrarse a golpes. No estamos construyendo nada de eso. ¿Sí? ¿Hay algo? Me están diciendo que es una obra en Tlaxcalancingo. Y es solo para que presenten el proyecto. Para elaborar el proyecto ejecutivo. Ahorita me voy a informar, no estoy informado. Creo que no estoy informado. Entre el proyecto ejecutivo y que se autorice la obra hay una diferencia. Entonces, por el momento no puedo pensar ni decir que está autorizada la construcción de una arena. ¿Verdad? Voy a preguntar, nada más. Claudia Espinosa, de SB Noticias. Gracias, Vero. Buenos días al gobernador y a los secretarios. Preguntar a la secretaria de Gobernación el balance que se tiene ahora con el ingreso de nuevos frentes fríos, cómo va la protección o los albergues. Si hay algunos municipios que ya hayan tenido que implementar alguna estrategia de las que se tienen protección civil ante las bajas temperaturas. Gracias y buen día. Claudia, buenos días. Confirmarte, estamos trabajando con los municipios para habilitar
los dormitorios seguros, un programa que se trabaja en conjunto, el gobierno del estado, con los municipios, con los 65 municipios que presentan las temperaturas más bajas en el estado. Ya se inició con ese ejercicio de los 37 que presentan temperaturas más bajas y que son los que inician con el invierno a finales de año. Ya se habilitaron 24 espacios seguros para la población. Afortunadamente no ha habido necesidad de que sean utilizados, pero sí se están llevando a cabo los recorridos y los monitoreos para identificar población vulnerable que así lo requiera. Esta mañana fueron dos municipios que presentaron, un municipio que presentó temperaturas de 2 grados centígrados fue La Fragua, y hubo dos con 3 grados, que amanecieron con 3 grados centígrados, Xutetelco y Atempan. Estamos también en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural para hacer esos trabajos de monitoreo y prever cualquier escenario de riesgo o afectación en esas zonas, municipios del estado. A ver, quiero aclarar un poquito la pregunta anterior. Me están diciendo ya de Secretaría de Administración que esa es la elaboración del proyecto ejecutivo de lo que es el auditorio, la construcción de un nuevo auditorio que va a estar ubicado en los terrenos de la Noria, recién recuperados para el gobierno del estado. Nada que ver con arena. ¿Qué es eso de ponerle ese nombre al proyecto ejecutivo? Arena Puebla. ¿Provoca confusión? Ya ves lo que me estás preguntando. Que si va a sustituir a la arena esa de la 13 Poniente o 13 Oriente. 13 Oriente. Para hacer lucha libre. ¿Qué estupidez? ¿De plano? Nada que ver con peleas de lucha libre o boxeo, nada que ver. Lo que se está proyectando es un nuevo auditorio. Nuevo auditorio. Techado para 10,000 personas, ese es el proyecto. Pero no Arena Puebla. Lo vamos a corregir. Que se retire esa licitación de la elaboración del proyecto. No. Se crea confusión, es una estupidez esa. ¿Ya? Así es la respuesta. Cirilo Calderón, hipócrita lector. Gracias, muy buenos días a todos. Gobernador, buenos días. Ayer miércoles dimos a conocer una lista de operadores inmovilizadores, en su mayoría con pasado priista, que están infiltrados en Movimiento Ciudadano, con lo que Fernando Manzanilla y Paco Ramos pretenden hacerse del control de ese partido y promover las aspiraciones del diputado Ignacio Mier Velasco. Preguntarle su opinión al respecto, gobernador, y por otro lado, desde la comodidad de sus redes sociales, la diputada Daniela Mier se ungió como crítica de su gobierno. La postura antagonista de la diputada, que se asume como defensora de la 4T, contrasta radicalmente con la lujosa vida que presume en sus redes sociales, en donde se pueden ver vestuarios y accesorios que rebasan los 150,000 pesos. Pregúntale también una opinión al respecto, gobernador. Y finalmente, el líder de comerciantes de la 28 de octubre reconoció que ha pactado con el ayuntamiento la instalación de comerciantes ambulantes a cambio del pago de cuotas a la Secretaría de Gobernación Municipal, cuando estas no están reguladas en la Ley de Ingresos del municipio, lo que podría derivar en un daño patrimonial a las arcas del ayuntamiento. Y si me permite una última pregunta, gobernador, si considera necesario que la Auditoría Superior del Estado revise un contrato por 70 millones de pesos que por 2 años y sin procedimiento de licitación entregó el Ayuntamiento de Puebla al empresario Eduardo Cuepandal para el servicio del barrido manual en las calles del municipio. Preguntarle si es necesario que se reviste este asunto, pues se pudiera considerar un pago de favores. Es todo y muchas gracias. Buenas preguntas, que no quiero meterme.
Primera pregunta, ¿cuál es? Los operadores y movilizadores infiltrados en Movimiento Ciudadano. Pues mira, no sé de esa información, ni voy a dar un comentario sobre la vida interna de un partido como Movimiento Ciudadano. Yo creo que su dirigente, Fernando Morales, tiene toda la habilidad política para defender a su partido de los maleantes de la política. De los maleantes de la política. Esa es una obligación de un dirigente. Y veo que Fernando Morales tiene toda la habilidad para hacerlo. Nada más es mi opinión. Segunda pregunta. Sobre las críticas que hace Daniela Mier a su gobierno y que contrasta con su vida. No quiero decirle nada a la diputada porque en su condición de mujer cualquier respuesta puede verseme mal, pero sus opiniones no creo que tengan mucha trascendencia. No le damos en el gobierno ninguna importancia. ¿Sí? Después. El líder de comerciantes de la 28 de octubre reconocieron que tienen un pacto con el ayuntamiento a cambio de cuotas. Pues que se ponga, que el presidente tenga más atención de lo que hace su secretario de Gobernación, es lo único que le pido, porque hay muchas referencias de que no está haciendo las cosas correctamente, ni limpiamente. ¿Sí? Que ponga atención. Después. La última es si considera que la Auditoría Superior del Estado debe revisar el contrato que se entregó. Todo lo revisa a tiempo. Este contrato fue en el 2022, formará parte de las actividades, operaciones financieras de este año y que tendrán que informarse en el año siguiente, cuando llegue a la Auditoría Superior del Estado, y lo revisará, como lo hace en todos los casos. Revisa la auditoría todas las operaciones, todos los contratos, todo. Y si alguien dice que es corresponder al apoyo financiero en campaña, pues es de las especulaciones que ahí se quedan. Y ahí la Vox Populi es la que domina, hablando de hechos que se van refiriendo. Y bueno, pues don Cue parece que es un profesional de eso, ¿no? Le sabe a esas relaciones, don Cue. ¿Sí? Martín Gutiérrez, El Heraldo. Sí, gobernador, buen día. Dos preguntas. La primera, saber si se realizó el proyecto de colocar microchips a todas las piezas de los museos en el estado para evitar más saqueos. Y en una segunda pregunta, señala usted que platicó con la Secretaría de Comunicaciones para el proyecto de la autopista Teciutlán-Martínez de la Torre, saber si en este caso el gobierno de Puebla podría iniciar esta obra con presupuesto propio, por lo menos en el límite Veracruz-Teciutlán. Gracias. Sobre el proyecto de colocar los microchips a las piezas de museos. Está en proceso eso. Yo espero que ya esté casi terminado. Se lo digo al secretario de Cultura, porque es el que se quedó comprometido conmigo para que se llevara a cabo ese proceso. No sea que ahora que le pregunte va a decir, vamos comenzando. O sea, yo espero que ya está casi terminado. ¿Sí? Y el otro tema, a ver, ¿cómo crees? De veras, tu pregunta es un despropósito, que el gobierno estatal inicie la construcción de una autopista federal, autopista. ¿Cómo crees? Estos son proyectos que realiza la federación y del cual no te puedes meter de manera absoluta. Última pregunta, Edgar Guzmán, Ángulo 7. Gracias, gobernador. Secretario, buenos días.
Edgar, creo que tienes problemas con tu internet. Quita tus manos libres. Pues que hay una oración con el alcalde de Tulcingo y con el regidor también. Con su internet, gobernador, sería la última pregunta. Si me escuchas, te diré que los temas de Tulcingo están ya. Ya hay una información total sobre lo que pasó en Tulcingo del Valle. Total. La responsabilidad de todas las autoridades municipales está perfectamente definida. Yo creo que pronto habrá más elementos, condiciones objetivas para que la Fiscalía informe, pero ya está todo. Todo. Es muy lamentable. Muy, muy lamentable. Que se dé otra vez esa situación en donde las autoridades municipales se vinculan al crimen. Entonces, lo que te puedo responder. Gracias, gobernador. Buen día.